Estamos hoy disfrutando de este momento que a nosotros como gestión de gobierno nos genera una gran satisfacción y alegría porque estamos en esta etapa de entrega de escrituras a 7 familias de nuestra ciudad que pueden ya hoy sentir la pertenencia total de su terreno y de su vivienda. Esto se logra después de mucho tiempo de trabajo, hace mucho tiempo que comenzamos con esto, largas tramitaciones, muy tediosos, muy arduos, la confección de planos y demás para poder lograr lo que denominamos la regularización dominial. Hoy estas familias estaban viviendo en su mayoría, excepto una en lo que denominamos el barrio Guadalupe, lo que es pasaje Martín Fierro y calle Estanislao López. Donde en aquel momento se habían realizado las construcciones de esas viviendas de una manera tal vez no muy adecuada o no dentro de las normativas vigentes. Pero bueno, para nosotros es un desafío, o fue un desafío importante poder llevar adelante todas estas acciones para llegar a lo que hoy estamos viviendo. Este momento de alegría, creo que la misma que tenemos nosotros la deben sentir cada una de estas familias que desde hace mucho tiempo que estaban en su casa, en su vivienda, y hoy lo pueden ya demostrar también con la documentación, con el hecho consumado, como siempre nos gusta decir a nosotros, familias que seguramente le va a dar esa tranquilidad para ya cumplir con el sueño de tener la casa propia. Esto demuestra la presencia del Estado municipal y de nuestra gestión de gobierno en todos y en cada uno de los sectores y en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Permanentemente estamos llevando adelante obras, acciones o hechos en distintos lugares. Eso es algo que nos genera tranquilidad de que el Estado municipal está presente. En este caso podríamos hablar de lo que es el pasaje Martín Fierro en calle Estanislao López, en el corazón del barrio Guadalupe. Y también quisiera para cerrar mis palabras y no prolongar mucho más esto y bueno, pasar a hacer la entrega efectiva de la escritura a cada una de las familias. En relación al barrio Guadalupe queremos dar un anuncio que creemos que va a ser muy importante para quienes viven por esa zona. Si Dios quiere, el tiempo acompaña. Estimamos que alrededor de 3 meses aproximadamente vamos a estar llevando adelante la pavimentación de lo que es calle Estanislao López, entre Saavedra y Escalabrini Ortiz. Son algo más de 200 metros de esa cuadra de Estanislao López que vamos a comenzar a llevar adelante la pavimentación, como siempre lo hacemos dentro del plan de pavimentación por adhesión y contribución de mejoras, y es una clara muestra de esto que estaba diciendo hace un instante, la presencia del Estado municipal y de nuestro gobierno puntualmente en cada uno de los sectores de nuestra ciudad. Y creemos que eso le va a empezar a dar aún más jerarquía al barrio Guadalupe, porque ya lo tiene, es una zona densamente poblada, tenemos el barrio de vivienda que vamos a entregar, si Dios quiere, en los próximos días, está muy vecino al barrio Guadalupe, el Centro de Educación Física, la Casita Guadalupe. Así que la verdad que para nosotros es una satisfacción importante y ojalá que podamos, como dije, poco más de 3 meses estar presentes en ese lugar.